Así es que gracias allá a Rancho Las Cuevas por traernos lo nuevecito, por renovar a cada día más. Ahí está, vamos a ver cómo sale. Lo mucho poco que salga de corazón de parte de Rancho Las Cuevas es para ustedes. Vamos a esperar que salga de buena manera. Sí, señor, vamos a ver entonces, mi gente hermosa, este tremendo ejemplar. Y se llama El Mezcal, sí, señor. Viene para el tremendo Malmorito. ¿Cómo andamos por allá con Malmorito? ¿Cómo andamos con Malmorito por allá? Ya está listo, ya está listo. Ya está listo, ahora sí. ¡Nos vamos a la jugada! ¡Márquele! Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale. Se llama Mezcal. Lo mide, lo que hace, lo busca. Lo mide, lo que hace, lo busca. Ahí está el hombre. Allá queda en la jugada, Malmorito se lleva por allá un fuerte golpe, no lo puede asegurar, no lo puede agarrar de buena manera, y allá queda este tremendo mezcal. Vámonos con el que sigue, será la número 7, el padre Pistolas viene para el tremendo bandido del molino, señoras y señores, vámonos con tema. Hay que matarlo, padre Pistolas. Ahora inquieto, madre, no ve.
Si esto fuera fácil, cualquiera lo haría. Para montarse un toro hay que tener valor, destreza. Ahí ya viene, parece que era así. Hay que checar que necesita el hombre por allá, sexy. Hay que ayudar al hombre, por favorcito, sexy. Amigos, jinetes. Señoras y señores, esto es lo que queremos evitar, accidentes. El muchacho está sangrando, el muchacho está mal, el muchacho está sangrando, el muchacho está mal. Por allá, paramédicos, un doctor, una enfermera, un doctor, una enfermera. El muchacho está bien, el muchacho está bien, está sangrando, sí, porque el golpe fue grande. El golpe